Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a todos y comenzamos con un buen desayuno. Hoy tenemos un día muy largo y muy especial porque vamos a celebrar la despedida de soltero de mi hermano. O sea, la despedida ya está en marcha. Hoy celebraremos la última noche de soltería de alguien muy, muy especial que es mi querido hermano. Y bueno, pues mi hermano está a punto de embarcarse en una nueva y emocionante etapa de su vida y queremos asegurarnos de que su despedida de soltero sea inolvidable. Pero antes de salir de casa, pues he recibido ya los muebles de la cocina, así que los dejamos en esta habitación y nosotros nos vamos de fiesta. La despedida la han celebrado juntos, tanto mi hermano como mi cuñada, y la verdad es que nos vamos a reunir tanto familia como sus mejores amigos, quienes han estado a su lado a lo largo de los años. Juntos compartiremos historias, brindaremos por los buenos tiempos y recordaremos las travesuras de juventud. Es un momento para celebrar la amistad y la camaradería que nos ha unido a lo largo de los años. También va a haber tiempo para relajarse y disfrutar de una buena paella. La verdad es que fue un día muy, muy bonito en el que, bueno, pues que todos brindamos por los novios y un día muy, muy emotivo para expresar nuestros mejores deseos y animarlos mientras se preparan para el próximo capítulo de su vida. Las despedidas de soltero es más que una simple fiesta. En esta ocasión, para celebrar el amor, la amistad y el crecimiento personal, queremos que mi hermano se sienta amado, apreciado y apoyado mientras se embarca en su matrimonio y la verdad es que estamos emocionados de ser parte de este viaje con él. Así que como veis, aquí estamos todos listos para vivir un día inolvidable y enviar a mi hermano hacia su boda con una sonrisa en su rostro y recuerdos duraderos en su corazón. Así que feliz despedida de soltero, hermano, que este día sea el comienzo de una nueva etapa llena de amor, felicidad y éxito. Out of the rain, try me on any direction, I'll follow you. Don't wanna wait another day and miss out on your sweet selection. Tell Cupid stay, ask him to stay, and I will clear the way. Y ahora sí, pues vuelvo a la rutina diaria y continúo con la reforma. A medida que vuelvo a mi rutina diaria, establezco un horario claro y organizado para administrar mis tareas. Divido el proyecto de reforma en pequeñas metas alcanzables y establezco plazos realistas para cada una. Porque como ya habéis visto por las imágenes, no solo estoy metida en la reforma, sino que también tengo a la vista la boda de mi hermano, la cual soy la madrina.
Así que ya os podéis imaginar el jaleo que tengo, que si el traje, que si los regalitos, que si la reforma, en fin, por eso es muy importante establecer horarios. Y aunque pueda haber contratiempos o desafíos en el camino, estoy preparada para enfrentarlos con calma y resolverlos de manera efectiva. Entiendo que la reforma puede ser un proceso complicado, pero la verdad es que estoy dispuesta a aprender, a adaptarme y encontrar soluciones creativas. Lo que me ayuda muchísimo, muchísimo es pues mantener mi visión final en mi mente, visualizar el resultado final, el espacio renovado y precioso que esté dando. Esta visión me impulsa a seguir adelante incluso cuando surgen dificultades. Y aquí, como estáis viendo, pues lo que voy a hacer es que para que haya un ambiente homogéneo en todo el apartamento, pues la puerta por dentro, solamente por dentro, la voy a pintar blanca para que fluya con el resto de la decoración. Así que os animo a todos a realizar cambios en vuestros hogares si no estáis satisfechos con ellos. Nuestra casa es nuestro refugio, el lugar donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, y es importante que nos sintamos cómodos y felices en ese espacio. Y como el título del vídeo indica, este vídeo es de varios días en mi vida. Y bueno, pues ya sabéis que mi día siempre comienza ventilando y haciendo la cama. Es muy, muy importante tener ya la cama hecha, porque eso ya te da más de un 50% del orden de tu casa. Would you charge me with your hate? You never really knew just how terribly you needed you. Y aquí, como veis, pues esta aspiradora ya se ha convertido en mi gran aliada. Entonces, también os quiero comentar que he conseguido un descuento para todos vosotros de 52 euros del precio de la máquina, y que han ampliado este código hasta el 30 de junio. Entonces, si de verdad estáis interesados en esta máquina, yo os la recomiendo, porque, vamos, es una aspiradora sin cable. Y encima tiene estación de autovaciado. A mí me encanta, porque en cuanto la pones en la base, se vacía sola y no te tienes que preocupar de estar vaciándola constantemente. Simplemente cuando la bolsita esté llena, cambiarla y ya está. Y otra cosa que también me gusta muchísimo es la eliminación de los alérgenos con la luz UV. La verdad es que, pues así puedes mantener tu hogar y tus manos limpias. Os voy a dejar el código de descuento en la cajita de descripción, y de verdad que a mí me ha sorprendido muchísimo esta aspiradora. También deciros que el cabezal giratorio es de 180 grados y que es súper, súper ligera. Otra de las cosas que me ha gustado muchísimo es que el mango es telescópico, con lo cual la puedes adaptar a tu estatura. I thought that it's okay, dying slowly just today. Como podéis ver, aunque esté de vacaciones, pues yo sigo con mi rutina, porque la verdad es que hay que seguir cocinando, hay que seguir lavando. Lo único que aquí no tengo secadora y tengo que tender la ropa, pero con el buen tiempo que hace, pues se seca enseguida.
Y ahora llega la hora de la comida y la verdad es que estamos sin cocina y es un poco difícil. Así que de momento, hasta que montemos la cocina nueva, pues vamos a tener que ir tirando pues de cosas ya hechas o cosas así como esta ensalada de pasta, que es mucho más práctico. Que bueno, que por una temporada, un par de semanas, no pasa nada porque comamos así o comprando comida ya hecha. Mirad mi nuevo fregadero. Estoy fregando los platos en el plato de ducha porque no tengo otro sitio donde hacerlo. Menos mal que esto es momentáneo y gracias a Dios, en una semanita ya tendré mi cocina montada. Como veis, la reforma continúa. Ahora sí que ya vamos a quitar todo lo último que quedaba en la cocina porque ya hay que empezar a alicatar y, en fin, pues hay que ir haciendo progresos porque se acerca la boda, la reforma no está terminada y yo estoy ya un poquito de los nervios. Up and down, I'm losing ground. What to believe? I ain't got a sweet tooth for lying. Spender, show me how to succeed. My wallet is spreading thin. Oh, ooh, 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 what to do? I am me and not you. Ooh, ooh, what to say? Please make the strain go away. Pretender. También en las zonas de paso que quitamos tabiques, pues como se ha hecho nuevo, ahora hay que lijarlo todo para después pintarlo. Así que cada día me cojo un trocito, lo lijo y ya lo dejo preparado. I'm moving around. Tender, tell me what to believe. I ain't got a sweet tooth for lying. Spender, show me how to succeed. My wallet is spreading thin. Oh, ooh, 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 what to do? Tampoco me gusta dejar mis quehaceres posponerlos, porque si no se me acumula y con el lío que tenemos aquí, prefiero en cuanto recojo la ropa, darle una planchadita, lo que sea de plancha, doblarlo y guardarlo porque así no se acumula. What you
Y esto que veis aquí es el pan nuestro de cada día. Yo cada noche, cuando termina mi primo de hacer lo que tenga que hacer, como veis el azulejo ya está puesto, pues me gusta limpiarlo todo y dejarlo todo como la patena, porque levantarme por la mañana y tener esto hecho un cisco, la verdad es que no me apetece nada, me crea muchísima ansiedad, con lo cual prefiero por la noche dejarlo todo listo, ducharme y ya cenar tranquilamente. Las cenas, la verdad que la freidora de aire me salva, pero muchísimo. Y esta de Ultenic, ya sabéis que la tengo desde el año pasado y es una maravilla. Tengo la misma en mi casa en Estados Unidos y estoy súper, súper contenta, que también os la recomiendo. Yo de verdad que si me dejan algún descuento de esta freidora de aire, os lo dejaré por aquí. Have a bad temper, make a big fuss and cry. And I know that lately it's been hard. We had a bumpy ride. But if you give me one more chance, I make it a full life. So if you... Y ahora sí, la cena en marcha. Le doy una pasadita también al comedor y voy a meterme en la ducha. I will cook you Sunday breakfast. Como todos ya sabéis, a mí me encanta estar bien vestida en casa, tanto para estar en casa como para irme a dormir. Así que si buscas comodidad y estilo para dormir, las prendas Ulibarri son una excelente opción. Las prendas Ulibarri están diseñadas específicamente para brindar confort durante el descanso y suelen estar confeccionadas con telas suaves y de alta calidad. Mirad esta bata, el detalle de las plumas que tiene en las mangas, y luego el pantalón y la blusita. La verdad es que el tacto es increíble. Una de las características destacadas de las prendas Ulibarri es su tacto suave y agradable contra la piel. Muchas de estas prendas están hechas de materiales como algodón, modal o seda, que proporcionan una sensación de suavidad y frescura, permitiendo que tu cuerpo respire durante la noche. También tienen unos diseños modernos y elegantes. Puedes encontrar pijamas, batas, camisones que combinen con tu estilo y el confort que tú necesitas. Así que os voy a dejar la página web en la cajita de descripción y también un descuento que he conseguido para todos vosotros de un 20% en todos los productos. Y hasta aquí, corazones, el vídeo de hoy. Gracias por acompañarme un domingo más. Ha sido un placer estar aquí y compartir este tiempo con todos vosotros. Espero que hayáis disfrutado del contenido y que haya sido útil. Me hubiese gustado ofreceros más contenido de la reforma, pero esto va lento. Así que nada, corazones, como siempre os digo, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. With the glowing